Muchas veces nos preguntamos de dónde viene todo esto del culturismo, quién lo empezó, dónde empezó, cómo empezó, y como todas las cosas, pues es algo que a lo largo de los siglos, con los avances en conocimientos científicos, en estándares de vida, pues ha ido desarrollándose. Y lógicamente, pues todo esto viene de hace mucho tiempo. La gente habla de pioneros como Eugene Sandow, Charles Atlas, incluso Joe Wider, como algunos de los creadores del culturismo. Pero el culturismo como concepto viene de muchísimo antes, viene de la antigua Grecia, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de si el culturismo realmente existía en la antigua Grecia o de la relevancia que ha tenido Grecia en el desarrollo del culturismo. Así que espero que disfrutéis del vídeo y vamos allá. Por aquel entonces, el cuidado de la imagen personal era algo esencial que formaba parte de las obligaciones de una persona. Se consideraba que el físico de una persona era la representación de su rectitud moral, de su capacidad de control sobre sí mismo y de su disciplina. Y en la antigua Grecia, pues el deporte era algo de importancia nacional. Ellos fueron los creadores de las Olimpiadas, que se celebraban cada 4 años con un montón de disciplinas diferentes. Y la actividad física, pues como he dicho, estaba muy, muy metida en la sociedad. Simplemente para que veáis un ejemplo de cómo la actividad deportiva se consideraba del mismo nivel que cualquier tipo de actividad intelectual, os voy a leer 3 citas de los posiblemente los 3 más grandes filósofos de la historia que vienen de la antigua Grecia. Los 3 fueron en orden, uno fue maestro del otro. El primero fue Sócrates, que fue maestro de Platón, y luego Platón fue maestro de Aristóteles. Sócrates, el primero de los 3, era un ávido defensor de la actividad física y dejó escrita la famosa frase que todos habréis oído, que decía: "Qué desgracia para un hombre envejecer sin haber visto de lo que su cuerpo es capaz". Su discípulo Platón escribió que la falta de actividad destruye la buena condición de cualquier ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico metódico la guardan y la preservan. Y a su vez, el discípulo de este, que fue Aristóteles, escribió que la felicidad se encuentra en la actividad mental y física y no en la holgazanería. Con esto simplemente quiero ilustrar que para los griegos la actividad física, el desarrollo físico, era algo tan importante como el desarrollo mental, el estudio de la filosofía, de la matemática, etcétera. Y para ellos, gran parte del desarrollo del carácter venía a través de la actividad física, como os voy a contar ahora. Como hemos dicho, las Olimpiadas se celebraban cada 4 años, que era un evento de una importancia cultural enorme, y la preparación de deportistas consistía en entrenar en el gimnasio de la época, levantando rocas u otros objetos pesados, y los niños libres y de nacionalidad griega comenzaban su entrenamiento a los 12 años. ¿Por qué comenzaban su entrenamiento a los 12 años? Como acabo de decir, era algo que veían como muy importante en el desarrollo del carácter. Y el objetivo principal, más allá de desarrollar fuerza, de desarrollar masa muscular, era aprender a controlar los nervios, aprender a controlar las emociones del ser humano a través del esfuerzo físico. Y después de 8 años de entrenamiento, los niños terminaban su entrenamiento a los 20 años preparados para competir en las Olimpiadas. Otro gran pilar de la cultura griega era su religión, su mitología, basada en un montón de dioses como Zeus, Poseidón, Hércules, etcétera, dioses que todos conocemos a día de hoy y que para ellos representaban pues una plenitud inalcanzable en todos los sentidos. Y eso es algo que está claramente representado en estatuas de la época que se erigieron como tributos a esos dioses. Y realmente aquí es donde vemos unos físicos espectaculares, con una gran cantidad de masa muscular, una estética muy buena, una muy buena condición e incluso vascularidad en algunos grupos musculares. Y a raíz de esas estatuas, pues la pregunta siempre ha sido, pues ¿cómo es posible que hace 2000 años los griegos, sin tener la variedad de nutrición que tenemos hoy en día, sin tener los conocimientos de entrenamiento, sin tener la variedad de equipamiento para entrenar que tenemos hoy en día y sin tener, lógicamente, tampoco la farmacología, cómo es posible que tuvieran esos físicos? Y la realidad, como es bastante lógico, es que nadie en la época tenía esos físicos, no había nadie por la calle caminando con un físico así, los atletas de las Olimpiadas no tenían físicos así. Y esto es fácil saberlo porque si consultamos las pinturas que hay de las Olimpiadas de esos años, pues vemos físicos relativamente normales, realizando las distintas pruebas, pero para nada vemos unas masas musculares extremas o unas siluetas de culturista. Eso simplemente lo reservaban para las estatuas de sus dioses. Entonces, si ellos tenían físicos normales, ¿por qué representaban a los dioses con esos físicos de culturista? Pues bueno, como hemos dicho, para ellos la actividad física representaba parte del desarrollo de una persona. Le daban tanta importancia al físico de una persona como a su capacidad intelectual. Y en los dioses querían representar una plenitud inalcanzable, algo que los mantuviera humildes, que les mantuviera con los pies en el suelo, sabiendo que estaban muy lejos de ser dioses. Pero conocían la anatomía del ser humano, conocían los grupos musculares, conocían también los cánones de belleza y estética universales. Y lo que hicieron sin querer, pues, fue desarrollar los cánones de lo que se ha convertido en el culturismo moderno: cinturas estrechas, hombros anchos y redondos, piernas grandes, abdominales marcadas, etcétera, basándose simplemente, como digo, en sus conocimientos de anatomía, sus conocimientos de biología, sabiendo los cánones de belleza, basado lógicamente
en la silueta pues, que vemos en el culturismo. Y es algo que para ellos, pues lógicamente, era inalcanzable, que con seguridad consideraban imposible para el ser humano, pero que utilizaban para representar su ideal de la perfección y la plenitud física. 2000 años más tarde llega un hombre llamado Eugene Sandow, que decide coger las estatuas de esa época y desarrollar una actividad que consista en tratar de parecerse a esas estatuas. Comienza a desarrollar ejercicios, comienza a desarrollar ideas de nutrición, etcétera, y poco a poco va creando lo que se ha ido convirtiendo en el culturismo, queriendo parecerse a las estatuas que desarrollaron los griegos. Luego, pues lógicamente con el tiempo, esa actividad ha ido creciendo, se ha ido independizando, se ha ido alejando de sus raíces, ha creado su propia personalidad, sus propios criterios, sus propias filosofías, hasta convertirse en el culturismo que todos conocemos y queremos de hoy en día. Así que no, en Grecia no había personas con el físico de Arnold, pero lo que sí que había era personas que querían aspirar a una rectitud moral, a una plenitud física, y eso lo representaban a través de sus ideales, a través de sus filosofías, a través de su arte, mezclando sus conocimientos de biología, de anatomía, con su visión de la estética, de la belleza, con sus ideales filosóficos de rectitud y perfección, y crearon, pues como decimos, un ideal al que aspirar, lo más cercano que podían imaginar a la perfección. Así que nada, eso ha sido el vídeo de hoy, esa es la relevancia de Grecia en el culturismo, que es enorme. Realmente el culturismo como concepto proviene de allí, luego se ha ido creando todo lo que es la filosofía de nutrición, entrenamiento, etcétera, pero el concepto original proviene de allí, de esas estatuas. Así que espero que hayáis disfrutado del vídeo, si es así dejadlo en comentarios, dadle al me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.